Me llamo Alicea. Mi historia es verídica. Aunque es más probable que me creáis si os la relato como un cuento de hadas. Bien, érase una vez, cuando los humanos cruzaban el cielo como rayos sobre alas metálicas, cuando calzaban pies palmeados y caminaban por el fondo del mar, cuando sujetaban en sus manos tejas de cristal que podían extraer canciones de amor del aire, una mujer adecuadamente feliz y solitaria. Solitaria por decisión propia, feliz porque era independiente y vivía de ejercer su mente erudita. Su especialidad eran las historias. Era narratóloga, que intentaba buscar verdades comunes a todas las historias de la humanidad. Con este fin, una o dos veces por año, se aventuraba a ir a tierras extrañas. A China, los mares del sur y a las ciudades eternas de Oriente Medio, donde se reunían otros de su profesión para contar historias sobre las historias. Por aquí. Disculpe. Por aquí, señora. ¿Qué está haciendo? Suéltelo, por favor. Los misterios de Estambul. ¡Alicea! ¡Alicea! ¡Bienvenida! ¡Bienvenida, Durgan! Por favor. ¡Oh, mi querida! ¡Es maravilloso! Amiga. Disculpa, ella es Amina. Amina, soy del British Council. ¿Viste a ese hombre en el aeropuerto que manipulaba mi equipaje? ¿Qué hombre? Se escabulló cuando tú llegaste. Bajito, con una zamarra, cuello rosado. Interesante. Era caliente al tacto. Olía almizcle. Tal vez fuera un gin. Seguramente sería un conductor de taxi ilegal. ¿Llevaba demasiada colonia? Vaya, profesor. ¿Estás diciendo que crees en los yin? Creo que hay quienes necesitan creer en ellos. ¿Incluida yo? Genios, fantasmas, alienígenas, lo que más ayude. El hotel le ha preparado una preciosa sorpresa. Es la habitación de Agatha Christie. En ella escribió Asesinato en el Orient Express. La potencia de una tormenta si no tienes los medios para medir y estructurar los datos meteorológicos. ¿Cómo explicas las estaciones? El otoño pasando al invierno y al resto de las estaciones si no sabes que la Tierra gira alrededor del Sol sobre un eje. Todo era un misterio. Las estaciones, los tsunamis, las enfermedades microbianas. ¿Qué íbamos a hacer si no recurrir a historias? Como la doctora Vini nos ha animado a entender, las historias eran el único modo de dar coherencia a nuestra abrumadora existencia. Eso es exactamente así. Pusimos nombre a las fuerzas desconocidas detrás de toda maravilla y catástrofe, contándonos... contándonos historias. Os lo mostraré. Nos relatábamos cuentos de dioses específicos, poderosos e identificables, presentes en todas las culturas, en todas las mitologías, desde los griegos hasta los romanos, a los nórdicos, etcétera, etcétera. Los conocidos descendientes de Zeus, Poseidón, Atenea, Thor, toda la pandilla, encuentran su expresión hasta nuestros días. Estos son sus vestigios. La pregunta sigue siendo, ¿para qué sirven? ¿Qué les exigimos ahora? Están los mitos y está la ciencia. Lo siento. La mitología es lo que sabemos en esa época. La ciencia es lo que sabemos hasta ahora. Tarde o temprano, nuestras historias creadas son sustituidas por las narrativas de la ciencia. La meticulosa ciencia.
y todos los dioses y monstruos dejan atrás su objetivo original y se reducen a metáforas. ¡Mentira! ¿Qué le ocurre? ¿Qué ha pasado aquí? Vamos. ¿Te encuentras bien? ¿No deberías ver a un médico? ¿Para qué? Si me encuentro muy bien. Perdona, Alicia, ¿estás segura? Aparte de los achaques típicos, no siento nada anormal. No hay razón para tanto ajetreo. ¿Y qué te pasó allí dentro? Últimamente parece que mi imaginación prevalece sobre mí. Me tiende emboscadas. Creo que es un aviso. ¿De qué? De no ser autocomplaciente. De mantenerme alerta. Se manifiesta de forma ruda algunas veces. Intento no luchar contra ella. Asume el mando por un rato y luego retrocede. ¿Qué es lo que retrocede? Ay, Gunhan, es algo irracional. Déjalo ya. Te comportas como una cría, ¿lo sabías? Es que en realidad soy una cría. Si existe el destino, ¿podemos escapar de él? ¿Quién sabe? Pero os diré una cosa. En el Gran Bazar de Estambul hay 62 calles y 4.000 tiendas. Y en una de esas tiendas hay 3 salas. En la más pequeña de esas salas había una pila de objetos sin clasificar, antiguos y nuevos. Del fondo de esa pila elegí un recuerdo. ¿Sabe lo que es esto? No estoy seguro, pero podría ser Chesmi Bulbul, un ojo de ruiseñor. Hacia 1845 había unos vidrieros en Inzirkoy. Eran famosos por este diseño en espiral, blanco y azul. Ah, por favor, es un obsequio de mi parte. Elige algo menos triste. Y Chesmil Bulbul, ¿hay algún modo de autentificarlo? Bueno, dicen que si es auténtico, a veces se ven manchitas de sangre de los pulmones de los sopladores, pero lo más seguro es que sea una imitación reciente. Ha sido dañado por fuego. Escoge otra cosa. No, gracias, Gunham. Me gusta. Sea lo que sea, seguro que tiene una historia interesante. Diga. Buenos días, doctora. Buenos días. Servicio de habitaciones. Sí. ¿Gustan los huevos? Blandos, por favor. ¿Con tostadas? Sí, pero sin corteza. Solo uno. Está bien, gracias. Gracias.
Voy a cerrar los ojos y contar hasta tres. Y te agradecería que hayas desaparecido. Uno, dos, tres. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Supongo que no hablarás mi idioma. ¿Deutsch? ¿Francés? ¿Elínique? ¿Ten tu homero dialectón homelis? Mathemata tina eschon en didacterio. Deo maise, me phobon ehe proseme, ute proheiros me ferein. Diele ucedian tauten sosemi. Tutu henneca desmi hosemi, ei has dreis pragmatosai huperesu. Nomoi ei sihoi adunaton paravenai. Tria estin tria. Tunameos arithmos. Mesetei hofen, epithumias apeirus. Nai. Tes ideas oikeia eimi. Suen aionion me epithumei. Fuse garsus netos. Ενώ φούσισεμε, αθάνατος εστίν. Ουτουναμάι χαμαρτίαν λουτρώσαι, ε τέλος φερείν παθεμάτων. Τζιν ειμί ελασόν. Λογικόν εστί. Τα εισί τα χώρια εμού. Τι εστίν άνθρωπος μικρός ούτος. Estin utos pos eipein magos estin agon gemas pros melon. Einstein. Einstein. Magos eis utes musas auton entocution. Utolos. Episteme estin. Televisión. Televisión. Metacumaton echo kai fotos sunecmene. Transmisores. Transmisores. Ugnorizo tini troppo che genetai. Logon sofistria eimi. Nosinuk ehomen polen. Yo soy un djinn con poderes modestos, pero empiezo a entender esas transmisiones. Ah, has aprendido a hablar mi idioma. Es un idioma muy sencillo. Sus reglas se aprenden rápidamente. Oh. ¿Quieres a este pequeño Albert para ti? No, eso no está bien. Devuélvelo. Podría ampliarlo, hablaríamos con él. No, vuelve a meterlo. ¿Es tu deseo? Esto no es posible. No, es tu obligación. Dime, ¿qué vas a desear? ¿Qué desea tu corazón? A ver. Espera, no nos precipitemos. Necesito tomármelo con calma. Tengo todo el tiempo del mundo. Háblame de ti. Me llamo Alicea Bini. He venido a Turquía para un congreso y dentro de un día regresaré a mi patria. ¿Y? Y tengo algo que confesar. Algo que no le he contado nunca a nadie. Excelente. Cuando era jovencita hubo un muchacho. ¿Tu primer amor? No era de carne y hueso. ¿Un jean? No. En esa época me encontraba en un colegio de niñas. Una bandada de niñas. Yo soy una criatura solitaria por naturaleza. Y ese muchacho, Enzo, vino a mí por una sensación de vacío. Una necesidad de imaginar. Me contaba historias en un idioma que solo hablábamos los dos. Y siempre desaparecía cuando me dolía la cabeza, pero nunca estaba lejos cuando no podía moverme por el asma. Era como el pequeño Albert que no me permitiste darte.
Una emanación. Solo una emanación de una ausencia. Temía que se fuera, así que lo escribí. Y llené un diario repleto de información. Pero cuanto más realismo intentaba insertar, más comencé a dudar. Y todo me pareció una tontería. Me sentía tonta. Y al poco tiempo lo quemé todo en la caldera del colegio. Y después de eso, él desapareció del todo. Sin embargo, yo sigo aquí. Contrariamente a la razón, sí. Estoy aquí y tenemos cosas que hacer. ¿Puede volver luego, por favor? Soy del servicio de habitaciones, doctora Vini. He traído su desayuno. Un momento. Cierra la puerta. Buenos días. ¿Dónde lo quiere, doctora Vini? Ya lo cojo yo. Por favor, no, permítame. No, yo puedo. Muy bien, doctora Vini. Espero que haya descansado. Tiene un aspecto delicioso. Sí, he descansado. ¿Qué planes tiene para este hermoso día? No estoy segura. Voy a improvisar. Pues me gustaría enseñarle una preciosa galería de arte. Es muy amable. Tenga un momento. Gracias, tal vez otro día. Gracias, que pase un hermoso día. Excelente, buen provecho. Gracias. Un tamaño más adecuado, veo. Hago lo que puedo para adaptarme. Por favor. No me hacía falta pedir el desayuno. Es nani no kochi. Garbanzos, clavo, pistachos. Se te deshará en la boca. ¿Puedo preguntarte algo? Lo que quieras. ¿Cómo acabaste en el interior de mi botella? Es toda una historia. Era mi tercera encarcelación. ¿Has estado dentro de una botella 3 veces? Puede que sea un gin, pero también un bobo con demasiada afición por la conversación con las mujeres. Tendré que andarme con más ojo en el futuro. ¿Cómo te atraparon la primera vez? Por el deseo. ¿Qué, si no? ¿Quién era ella? Saba. ¿La reina de Saba? Éramos parientes. ¿Era una gin? Su madre lo era. ¿Eso es posible? Hay leyes que permiten la unión entre genio y mortales, pero no pueden tener vástagos inmortales, como un asno y un caballo solo producen una mula estéril. ¿Y qué aspecto tenía? Pues, aparte de una espesa floresta de vello negro en las piernas, se parecía a cualquier otro ser humano, excepto que era Saba. Por lo que cuentan, era muy bella. No era bella, era la belleza misma. Yo era en todos los sentidos libre. Entraba y salía cuando quería de sus aposentos. Saba. Conocía tan bien como cualquiera de sus esclavas los toques que la hacían temblar de gozo. Jamás había deseado tanto a una criatura. ¿Y ella también te deseaba? Yo era su juguete, su confidente. Podría haber sido algo más de no ser por Salomón. ¿El rey Salomón? Bendito sea su recuerdo. Cruzó todos los desiertos para hacerle la corte. ¿No fue ella hasta él? No, jamás. Pero si salen todos los libros sagrados, en todas las historias y los cuadros, y Händel compuso música sobre ella. Señora, yo estaba allí. Salomón fue hasta ella. Antimalkaftatis para jarawakapara, jaziticulus parnetaid. Hay kamat kafta pa asurin ilen alunar. Ladu dan ejenta vladi dayana shtik na shlet anai.
Empezó con música. Hice todo cuanto pude para disuadirla. Pero cuando usó la cera perfumada de abeja y abasa para quitarse el vello de las piernas, supe que estaba perdido. Pero yo, como un loco, seguí diciéndole que su cuerpo era exquisito y hermoso, pero que su mente era aún más exquisita y hermosa y más duradera. Y ella estuvo de acuerdo con todo lo que le dije y derramó una lágrima ardiente. Empezó a ponerle tareas que parecían imposibles. Buscar un hilo determinado de seda roja en el Palacio de las Mil Estancias. Adivinar el nombre secreto de su madre, Jean. Decirle lo que más deseaban las mujeres. Eso sí parece imposible. No para él. Sabía hablar con las bestias de la tierra y con los Jean hechos de fuego sutil. Encontró hormigas para hallar el hilo de seda y un ifrit para susurrarle el nombre de la madre. Y la miró a los ojos y le dijo lo que más deseaban las mujeres. Se quedó atónita y le dijo que era cierto. Así que le concedió lo que él más deseaba, que era desposarla y ser llevado a su lecho. Era un gran mago y me encarceló usando una palabra poderosa en una botella de latón. Ella no suplicó por mí. Yo no era nada para ella. Solo aliento en una botella. Y así fui lanzado al Mar Rojo donde languidecí durante 2500 años. Aparte de dormir, ¿qué se hace dentro de una botella 2500 años? Los Jin no duermen. ¿Y cómo lo aguantaste? Pues durante los primeros 100 años me enfurecía con mi destino. Rezaba a Bochkolo para ser liberado y cuando no funcionó recé a cualquier dios que conozco y luego a cualquier dios en general. Y al seguir sin obtener respuesta, pasé el tiempo soñando despierto, repasando todas las historias de mi vida. Y tras agotar esa táctica muchas, muchas veces, volví a mis oraciones y a mi furia. Y luego, finalmente, decidí recurrir a un truco.
Recé para permanecer en la botella. Supliqué a Bochkolo que me retuviese siempre en la botella. ¿Y eso funcionó? ¿No anhelar nada? ¿Fingir no querer otra cosa que estar contenido en una botella? No. Para un jin es lo más cerca que estamos de la muerte. ¿Sabes la respuesta a su pregunta? ¿Lo que más desean las mujeres? Sí. ¿No lo sabes? Si aún no lo sabes, no puedo decírtelo. No creo que todas deseemos lo mismo. Señora, tus anhelos no están nada claros para mí. Yo, en este punto de mi vida, tengo todo lo que necesito. Estoy satisfecha y agradecida de estarlo. Dime, ¿eres una esposa? ¿Una viuda? ¿Una madre, quizá? No tengo hijos, ni hermanos, ni padres. Aunque tuve un marido. Ah, ¿y qué apariencia tenía ese marido? ¿Su apariencia? Al principio estaba rebosante. ¿Y al final? No es una gran historia. Pero es una historia, es tu historia, y es de sabios entender a aquellos que ejercen un control sobre uno, por favor. Nos conocíamos desde la juventud, nos casamos jóvenes. Al principio sentíamos placer el uno por la mente y el cuerpo del otro. Pasamos los años cómodamente y luego, como suele ocurrir, todo se evaporó y fuimos a menos. ¿Y dónde está ahora? Está en Hackney con Emily Porter. Me dijo que yo era incapaz de leer los sentimientos de otros. Que era incapaz de leer sus sentimientos. El modo de funcionar de mi cerebro es la fuente tanto de mi poder como de mi soledad. Sospecho que por eso me gustan las historias. Encuentro sentimientos a través de ellas. Tal vez podrías desear que vuelva. Oh, no, 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 no. Yo creí que podrían afligirme la pérdida y la traición, pero no, me sentí liberada. Era como una prisionera saliendo de una mazmorra a la luz del sol. Me extendí en el espacio de mi propia vida. No, yo no podría desear más. Eres una mujer sabia y cautelosa, Alicia, pero todos tenemos deseos, aunque se mantengan ocultos a nosotros mismos. Puede que sea verdad, pero también soy, además, narratóloga. Y eso será un problema. Será un problema muy grande. Sí, conozco todas las historias de genios embaucadores y de cómo manipulan la formulación de deseos para su interés. Yo no soy uno de ellos. Soy temeroso de Dios y honorable y estoy aquí para concederte lo que deseas. Bueno, aunque eso sea cierto, ¿cómo puedes fiarte de quienes van a formular los deseos? ¿Más Coronoga? ¿Pero cómo sabes que puedes fiarte de mí? Pues espero que sí. Contigo espero que sea así. Hay una pequeña historia graciosa, seguramente la conoces. Tres amigos están perdidos en alta mar en una barca, pescan un pez mágico que les concede un deseo a cada uno. El primero, desearía estar en casa con mi esposa, y desaparece. El segundo, desearía estar jugando en el campo con mis hijos, y él se va. Y el tercero, echo de menos a mis amigos. Desearía tenerlos aquí. Ahí lo tienes. No hay historia sobre los deseos que no sea una fábula con moraleja. Ninguna acaba bien. Ni siquiera las que se supone que son chistes. Pero somos los autores de esta historia y podemos evitar todas las trampas. ¿Y si no formulo ningún deseo? ¿Perdona? ¿Qué pasaría si no lo hago? Eso sería... sería... ¡catastrófico! Tengo que contarte mi siguiente encarcelación. Soy toda oídos.
Nunca sabré cómo salió mi botella del fondo del Mar Rojo y fue a parar a un palacio en Constantinopla. Pero se me ocurre que estuvo relacionado de algún modo con un guerrero otomano. La caída de un imperio. Y una joven enamorada. Gulten vivía como esclava en el patio de las concubinas en el serrallo. Cuando aparecí ante ella, se desmayó. Y tuve dificultades para hacerla volver en sí. Dejé claro que no le haría ningún daño, pues estaba condenado a la botella. Hasta obtener tus 3 deseos. Hasta que ella los consiguiese, por favor. Bien, la pobre muchacha me contó que estaba perdidamente enamorada de un hombre hermoso. Y que deseaba conseguir de inmediato que se fijase en ella. Bunları senin için yaptım. Resultó que el hombre que tanto deseaba era el espléndido Mustafa, el príncipe Mustafa. Primogénito de Solimán el Magnífico y probable heredero de su poderoso trono. Si llego a saber lo que vendría después, habría arriesgado las furias de Iblis para distraerla vehementemente de su deseo. Pero sin pensarlo, cogí mi botella e invoqué aceites para prepararla. Aceites hechizantes, usados antes únicamente por Saba. Le aconsejé que ocultase la botella por si sus poderes caían en otras manos. Fui hasta Mustafa. Y susurré su nombre. La hizo llamar. Resultó tan fácil. Siendo Jin, siento una curiosidad infinita por las costumbres humanas. Así, en mis momentos libres, empecé a deambular por el palacio en busca de sus intrigas. Y allí, en medio de los eunucos, las consortes y las concubinas, vi por primera vez a Hurram, la que ríe. Ella también era una esclava que se había alzado de entre todas para convertirse en la favorita del sultán. Solimán el Sabio solo tenía ojos para ella. Y ella intentaba proteger el trono a favor de sus propios hijos por encima de Mustafa. Y con ese fin mantenía al príncipe vigilado por muchos ojos penetrantes. Cuando vi la obra maestra en que Hurram había convertido sus manipulaciones, me preocupó que mi Gulten pudiese verse atrapada en esa telaraña.
Le dije que tuviera cuidado. Dinle. Pero ella ya había decidido cuál sería su segundo deseo. Dilerim ki şehzadeye bir oğul vereyim. Mutfağı mı? Yapma kızım yapma. Cin, muradımı dur. İhsan et bana dileğimi şimdi. Şimdi. Sabret, sabret. Fue un terrible error. Porque en esos momentos, Solimán, bendito sea su nombre, estaba siendo menoscabado. Sus guerreros creían que se había vuelto blando, más interesado en su poesía que en gobernar con mano firme. Biraz müsaade et canım. Hürrem alimentó los rumores de que los militares querían hacerse con su trono y sustituirle por Mustafa. El príncipe se convirtió en un peón del incesante juego del poder. Solimán el Magnífico, Solimán el Conquistador, patrocinador y protector de imperios, Solimán el Padre, se enfrentaba a una decisión que iba a romperle el corazón. Entretanto, Gulten no veía razón para mantenerse oculta. Puesto que esperaba el hijo del próximo sultán. A pesar de todos mis avisos, hacía alarde de sus pechos y de su vientre hinchados. Y las murmuraciones no tardaron en extenderse por el serrallo. Los terribles complots se aceleraron demasiado rápido. El príncipe Mustafa acudió inocentemente ante su padre para asegurarle su lealtad. Hünkârım. Baba. Y los mudos le esperaban. Llamó a sus jenízaros que le amaban, pero su voz fue ahogada y su aliento cortado por la cuerda del arco de su padre. Kötü. Geliyor o. Kim? Hadi bir şey dile. Niçin? Dile dile hadi bir şey dile. Abi hadi hadi. Niçin? Gülten dinle. Seni katledecekler. Şehzade var, o beni korur. Yapamaz ki. Yapamaz ki. Dinle dinle hadi. O beni sever. Kötü. O öldü. Öldü. Onu seven herkes oldu. Hürrem şimdi sana geliyor. Formula un deseo. ¡Sálvate, Gulten! Con unas pocas palabras podría haber sido libre para tener a su hijo a salvo. Y yo para esfumarme por fin al reino de los Jin. Pero corrió directamente a las manos de sus asesinos. Estuve a punto de tomarlos por la fuerza cuando me lo impidió un seguidor de Iblis. Duel.
No formuló ningún deseo para salvarse. Ningún deseo para salvarnos a los dos. Bien. Y allí estaba yo, o no estaba, podría decirse, casi emancipado y atado a este mundo por un tercer deseo no formulado. Pero te das cuenta de que me... Acabas de contar la historia de una mujer que fue condenada como consecuencia de los deseos que formuló. Sí, pero su fracaso en completar los deseos también me condenó a mí. ¿No podría otra persona completar los deseos? Es lo que espero. Y eso te liberaría, por fin. Es mi única esperanza. Pero te volviste invisible. Como un fantasma, deambulando sin ser visto. ¿Y tu botella? Oculta bajo la losa suelta, algo que solo sabía Gulten. Sí, estaba en un aprieto. Intenté atraer la atención de alguien, de cualquiera que pudiese ayudarme. Cielos, lo intenté. Seguía su rastro, cada uno de sus pasos, intentando, rogando, gritando, lo que fuese para atraerles hasta mí. Haciéndolo lastimosamente 100 años y con cada fracaso mi voluntad empezaba a debilitarse. Y entonces, en 1620, la esperanza llegó en forma de un niño con una espada. El niño me sintió y pude atraerlo hasta la losa. Y justo cuando iba a ser entregado a sus manos, su madre los encontró. Ella era Kosem, una viuda del sultán Ahmed I, y los chicos eran los herederos de la corona. Cuando vi el vello en sus piernas, supe que en alguna parte de la línea de sangre de Murad pulsaba el poder de un jin. Le seguía por doquier, decidido a traerle otra vez hasta la losa, pero a los 11 años ascendió al trono, convirtiéndose en el sultán Murad IV, y atrapado en las habituales intrigas, se perdió aún más para mí. A los 20 años, llevó a sus ejércitos a la guerra. Luchó junto a sus hombres en el Cáucaso y en Mesopotamia. Se contaban historias de sus actos temerarios, incluso para su propia vida. Perdí la esperanza de volver a verlo. La esperanza es un monstruo, Alicea, y yo soy su juguete. ¿Así que murió? No en batalla. Mientras tanto, en Estambul, Kosem tenía que proteger el trono, tenía que proteger a Ibrahim. ¿El hermano menor? Sí. Era el último de la línea otomana. Tenía que engendrar hijos varones. Así que Kosem le encerró en una jaula forrada enteramente de Marta Cibelina.
Toda una prisión. Y una de la que jamás querría salir. Se entregó a una regia disipación. Creía que cuanto mayor fuera la extensión de carne, más intenso era el placer. Así que Cosem le buscó bellezas voluptuosas e inmensas y las llevó hasta su diván. Y mi destino cambió totalmente gracias a ese fetiche. ¿Cómo? Ya lo verás. Murad había vuelto, y aunque regresara como un conquistador, no lograba limpiar la sangre de su ropaje. La guerra le había realmente podrido el alma. Esperé a que estuviese solo. Estaba decidido a traerle otra vez a la losa. No quisiera interrumpir, pero tengo una pregunta. ¿Te importaba el deseo que un hombre así pudiese formular? ¿Alguien tan insaciable? No. ¿Ni aunque fuese algo maligno? No, si significaba mi libertad. Lo cierto es que él tenía otras cosas en la cabeza. Se sentía invencible y creía que para reinar indefinidamente debía deshacerse de sus rivales. Kılıcını oynatmaya değer mi aslanım? İbrahim. İbrahim. Bebek gibi. Asla tahta geçemez. Cosem debía pararle. Debía distraerle como fuera, de su sed de sangre, gratificándole de otro modo. Primero, se aseguró de que estuviese perpetuamente ebrio. Y luego intentó algo muy sagaz, algo que podría interesarte. Envió a buscar en todos los rincones del imperio a los mejores cuentacuentos. Los que no resultaban convincentes huían por temor o caían ante su impaciencia. Solo había uno, con habilidad para encandilarlo. Para calmarle con historias y convertirle en rehén de la trama. ¡Ja,
Él era su único amigo. Y esa amistad se convirtió en amor. Ya que no tenía otra cosa que hacer, yo también le escuchaba agradecido, pues a mí también me gustaba perderme en sus historias. Cuando el anciano murió, todo el palacio huyó a la calle por temor a que el dolor de Murad provocase nuevos asesinatos. Pero se quedó sentado y sollozando y bebiendo hasta quedarse vacío. Se vio recompensada, pues en ese estado logré al fin captar su atención y atraerle de nuevo a la sala de baño secreta. Oh, ya sé cómo acaba esto. Estará demasiado débil para levantar la losa. Demasiado débil incluso para levantar el pestillo. Así que se fue y bebió hasta caer en un sueño permanente. Oh. Y ahí estaba yo, abandonado a mi propio olvido, sin nadie para oír mi voz. Nadie para conocerme, ni sentirme, ni notarme. No, no te lo puedes imaginar. La verdad es que sí. ¿Te imaginas esa soledad? ¿Cuán abrumadora es? Lo hago. Solo existimos si somos reales para otros, ¿concuerdas? Sí. Ese, pues, será nuestro destino, Alicea, si no formulas ningún deseo. Me quedaré entre dos mundos, invisible y solo eternamente. Formula un deseo. El deseo de tu corazón. Yo que tú me andaría con más cuidado. Obviamente encontraste el modo de salir. Más o menos. Empiezo a creer que estoy ante un embaucador. Eso sería mucho mejor. Mi trabajo resultaría más fácil, pero la verdad es que solo soy un idiota que ha tenido una extravagante mala suerte. Bueno, tendré que creerlo si tú lo dices. ¿Y? Supongo que Ibrahim se convierte en sultán. Ibrahim... Hubo que arrastrarlo al trono. ¡Walidan! ¡Walidan! Nombró a una de sus concubinas gobernadora de Damasco. Se llamaba Terrón de Azúcar. Por lo visto era su favorita. De no haber sido libre de pasear, no habría hallado la sala de baño secreta. De no haber decidido darse un baño, el agua no habría rebosado. De no haber sido torpe cruzando la estancia, no habría resbalado, quebrado la losa y encontrado mi botella. Ah, ya. Para serte sincero, yo debería haber sido más digno, pero me puse a suplicar sin vergüenza alguna. Deseo que vuelvas en tu botella al fondo del Bósforo. Y aquí estoy, caído en tus cuidadosas manos. Parece que estamos predestinados. Me tienes a tu merced.
Lo de desear es un arte arriesgado. Desear provoca infinitos desastres. No tiene por qué. Pues ahí está en todas tus historias. Lo sé, pero... Dices que no eres un embaucador. Y dices que tú y yo somos los autores de esta historia. Pero yo no me puedo escribir saliendo de ella. Correcto. Tú... ¿Por qué no vuelves a meterte en tu botellita? Y se la daré a alguien más crédulo, a alguien más desesperado, a alguien más codicioso. No pienso volver a la botella. ¿Por qué no? No pienso volver a la botella. Pues yo no pienso formular tres deseos. Entonces me envías al olvido. Oh, eres imposible. Y tú me das dolor de cabeza. De acuerdo, de acuerdo. Te diré lo que haré. Formularé tres deseos. Lo haré. ¿Antes de morir? Ahora mismo, uno tras otro. ¿Listo? Uh-huh. Número uno. Deseo que no te duela la cabeza. Número dos. Deseo un sorbo de este té. Y finalmente, deseo otro de estos. Te burlas de mí. Tres deseos perfectamente sencillos y en teoría seguros. Fui encarcelado por Salomón precisamente porque clamé el deseo de mi corazón. Solo si te concedo el tuyo me ganaré mi libertad. Sí, bueno, aprecio la simetría, pero la cuestión es que no puedo, por mucho que lo intente, formular un solo deseo elegible y me estás pidiendo tres. ¿Hay vida en ti? ¿Sabes si estás vivo? En ciertas culturas, la ausencia de deseo significa entonces iluminación. Entonces eres una tonta piadosa. Si estoy satisfecha, ¿por qué tentar al destino? Y una cobarde. No me provoques. No hay ser humano, ángel ni genio, que no se agarraría a la oportunidad de cumplir sus anhelos y a mí me ha tocado la única que afirma no desear nada de nada. ¡Alicia, eres una embustera! Estoy empezando a desear no habernos conocido. ¡No! ¡No digas eso! Veo que ya te había pasado antes. Y resultó ser malo. Fue malo. Fue amargo. Fue el deseo más cruel de todos. De nuevo fuiste derrotado por una tontería. Estoy aquí debido a alguien genial. ¿Quién era esta vez? Ella era Zephyr. Raras veces ha existido en la humanidad semejante maravilla. Pero estás aquí debido a su locura. Acabé en esto como consecuencia de Zephyr. Y esa es la historia que has evitado contarme desde el principio. Es la historia que he evitado contarme incluso a mí mismo. Zephyr era una niña expósita, casada a los 12 años con un rico mercader. Él era mucho mayor que ella y era amable, si consideras amable mantener a alguien como un pájaro en una jaula. Había otras dos esposas mayores, a quienes ella no gustaba y que no le dirigían la palabra. Todos, incluso los sirvientes, parecían mofarse de ella. No sabía de etiqueta ni tenía conocimientos. No era una belleza y estaba furiosa sin saber por qué. Las vueltas del destino quisieron que mi botella llegase hasta ella, como una prenda de amor de su esposo. Y cuando acabó de satisfacerle y se encontró por fin sola, consiguió abrir la botella.
Era como si me hubiese estado esperando. Vi al instante que era aguda y ella vio que yo estaba desesperado por ser libre y conversar. Le conté mi historia como te la he contado a ti y ella se reveló a mí a través de los objetos que había creado. ¿Qué? ¿Qué? ¿Ingvar? Podría haber sido recordada como el genio Da Vinci, cuyas teorías sobre el vuelo eran la comidilla de sultanes y reyes. Era una artista hábil, pero nadie veía su arte. Sen beni anlıyorsun, değil mi? Sen anlıyorsun, bu öfkeyi anlıyorsun, bu nefreti anlıyorsun. Me dijo que estaba consumida por poderes no usados. Creía que quizá fuese una bruja. Solo que decía, si hubiese sido hombre, su intelecto habría sido aceptado con normalidad. Era una mujer ardiente de conocimientos y yo sabía cuál sería su primer deseo. Ben bilmek istiyorum. Dünyada hakiki, faydalı, güzel, ne kadar irim ilfan varsa ben hepsine sahip olmayı diliyorum. Y me deleitó concederle ese deseo. Así que le enseñé historia, filosofía, idiomas, poesía. Le enseñé astronomía, matemáticas, que la llenaron de gozo. Le llevé libros y escritos que ocultamos en su colección de botellas. Siempre podía consultar a Aristóteles en un frasco de cristal rojo o a Euclides en uno verde, a Pitágoras, Spinoza, sin necesidad de que yo volviese a darles forma. Teníamos el mundo entero en su alcoba y yo le entregué mi corazón. Yo gozaba mucho haciéndola feliz, viéndola florecer. Y floreció en todos los sentidos, totalmente. Empezó a rebelarse incluso contra los gestos de sumisión que su esposo exigía, pues había adquirido una maestría en el arte del amor, fuera del alcance de cualquier humano que no hubiese hecho el amor con un jin. Sus ansias por ella se convirtieron en una obsesión.
Y cuando iba a verla, yo abandonaba su alcoba y viajaba por los cielos. Veía las montañas, los océanos. Vi a las bestias del bosque en el que ningún hombre se adentraba. Y cuando regresaba, ella me esperaba. Le hablaba de mi día y ella se desmayaba de gozo y de decepción. ¿Por qué no formuló el deseo de ser libre? Había algo más importante para ella. Había inventado una matemática, un lenguaje para explicar las fuerzas que dan origen al espacio y al tiempo y a la materia. Era prometeica, valiente. Pero no lograba solucionar ese rompecabezas. Necesitaba una llave para abrir las puertas de su percepción. Así que usó su segundo deseo. Le enseñé a soñar como hacen los jin. Despierta. Sí, le vinieron las soluciones. De esta forma pudo explicar poderes invisibles, campos electromagnéticos y fuerzas, la esencia misma de la que están hechos los jin. ¿Tú eres electromagnético? Igual que tú eres polvo, yo estoy hecho de fuego sutil. Y cuando quedó embarazada, me vi asolado por la felicidad, pues sabía que nos haría más fuertes. ¿Llevaba un hijo tuyo? Un niño. De fuego y polvo. ¿Y qué es lo que salió mal? Alicea, yo la amaba. Amaba el fervor de su mente, su furia. Amaba mi poder para convertir sus ceños fruncidos en sonrisas. La amaba más que a Saba. ¿Más que a tu propia libertad? Sí. Mi mayor anhelo pasó a ser el conservarla, seguir siendo su prisionero. La idea de ser liberado me enfermaba el corazón. Dilerim ki bütün keşiflerim ve daha sonra keşfediklerim ve bundan sonra De repente me encontré impidiéndole formular su tercer deseo. Oh, cielos. Cometí un gran error. Empezó a acusarme de tenerla atrapada como su esposo. Bilmiyorum. Hayır. Intenté redimirme. Para expiarme, me metía yo dentro de la botella. Para quedar sellado. De ese modo, ella ejercería más poder sobre mí. No ser nada en una botella. Hacía eso por ella. Y cada vez la calmaba. Cada vez. Salvo la última. Cuando, como una tormenta repentina, toda hecha de rayos y truenos, se echó a llorar y a gemir, y dijo: desearía olvidar que te he conocido. Y así lo hizo, al instante. Ella estaba fuera, yo estaba dentro. Me había olvidado. Alicea, ¿cómo puede ser un error amar a alguien del todo? Tengo un deseo. Aunque me temo que sea demasiado pedir. ¿Está en mi poder? Eso espero, sí. Eso espero.
¿Es el deseo de tu corazón? Estoy segura de ello. Verás, estoy aquí para amarte. Y deseo que tú también me ames a mí. ¿Quieres que hagamos el arte del amor? Sí, eso también. Todo así. ¿Y tú te abandonarías a ello? Sí. Sí. Quiero que nuestras soledades se unan. Quiero ese amor profesado en relatos atemporales. Y quiero ese anhelo que sentías por la reina de Saba y el amor que entregaste a tu genial Zephyr. Lo quiero. Mas me cadas toco fas pastocos. Yo. Tú. Hemos querido buscas. Tú. Yo. Es demasiado. Te estoy pidiendo demasiado. ¿Qué podemos hacer con los anhelos despertados? ¿Cómo puedo persuadiros de que llegué a encontrar el amor con un djinn? En cualquier caso, pocos me creerían. El amor no es algo a lo que accedamos a través de la razón. Es más como un vapor, un sueño, tal vez, que nos atrae al encanto de nuestras propias historias. Si es así, ¿cómo saber nunca si es real? ¿Es una verdad? ¿O sencillamente una locura? Hoy salgo para Londres. ¿Volverías conmigo? No es un lugar fácil hoy en día. Pero será mejor si tú estás. Por aquí, por favor. Levante las manos. Salga, por favor. ¿Qué lleva en el bolsillo? Ah. Es un frasco vacío y el tapón. Páselo por rayos X. Es muy delicado y no quiero estropearlo. No se estropeará. Páselo, por favor, por rayos X. Preferiría no pasarlo. Tarjeta de embarque. Es muy frágil. Señora. Es un salero.
¡No! ¡No lo pase, por favor! ¡Pare, señora, pare! Yo puse. Señora. Cuando tú quieras. El aire es espeso aquí, lleno de voces insistentes y de rostros apresurados. Ah, ¿como el pequeño Einstein? ¿Televisión y torres telefónicas y eso? Sí, sí. Todos vuestros ingeniosos dispositivos murmurando a la vez. Inclínate. ¿Y es todo eso? También lo veo. Y lo siento, soy un transmisor. ¿No es un poco demasiado? Soy un djinn. Puedo adaptarme. Pronto me acostumbraré. Ha vuelto. Creo que ha vuelto. ¿Está con alguien? No, estará hablando sola otra vez. Hola, Clementine. Fanny, ¿están bien? ¿Ha tenido problemas? ¿Problemas? ¿Qué clase de problemas? Con sus amigos extranjeros. Porque a menudo nos preguntamos por qué la doctora Vinnie pierde su tiempo e inteligencia estudiando los usos de otros y no defiende los nuestros. Avergonzada de nuestra cultura británica, ¿verdad? No, no. Es más probable que me avergüence de gente temerosa de forma refleja de las personas diferentes. ¿Qué es lo que está insinuando? Nos llama intolerantes. Su palabra, no la mía. Lo malinterpreta. Oh. No es por su aspecto, sino por su forma de vida y sus creencias. Lo que comen. ¿Pero de qué hablan? A donde quiera que se vaya hay hernias. Nos están abrumando y nos estamos condenando. No es natural. Lo sabes, en el aire, los peces en el mar. Y así es como nuestro señor quería que fuera. Eso no son más que bobadas de principio. Por favor, es científico, un hecho científico. Es una falsa analogía. Bueno, los animales tienen un hábitat natural, es cierto, pero los seres humanos son capaces de vivir en cualquier entorno que les apetezca. Eso no es un hecho. ¿Qué ha dicho? Es una opinión. Y se equivoca. No pienso aguantar más esto. Venga, Clem, deja a la loca en paz. Nunca nos dirá nada con sentido. ¿Saben? Nunca les había dicho esto antes. Pero ustedes dos son patéticas. ¡Cierre esa bocada! Patéticas con cerebro de mosquito. ¡Calla! ¡Come pollas! ¡Y no dejes que tu hiedra crezca a nuestro lado del muro! ¿Por qué permito que me afecten? Deberían darme lástima. Pero este es mi hogar, es mi refugio. Podría desear. No es un deseo, por cierto. Lo sé.
Miguel. ¿Qué tal tu día? Cada oído atento era el tuyo, cada voz, cada aroma, cada roce. Estabas en todas partes. Vuelvo enseguida. Garbanzos, clavo, pistachos. Se deshacen en la boca. Es mi amigo. Se quedará un tiempo en casa. Hola. Hola. Mi genio me dijo que cuando se juntan en el reino de los Jin, se cuentan historias. Que las historias son como el aliento para ellos. Crean significado. Sí, dije yo. Y lo mismo ocurre entre nosotros. Cada historia que contamos es un fragmento de un mosaico de forma cambiante e infinito. Y esta pequeña tesela, como todas las historias, tiene su fin. Si trata de formular deseos, es una fábula con moraleja. ¿Y cómo podría salir mal? Puede que ya lo haya hecho. Aunque la verdad estaba al desnudo entre ellos, le dieron la espalda. Y así, la verdad se quedó a un lado y esperó en las sombras. En los días siguientes, el Jin acompañaba a la narratóloga a su trabajo. Y cuando no estaba con ella, se iba entusiasmado a explorar el mundo. Hoy he tenido un día maravilloso. He visto muchas cosas. Vi a un humano mirar dentro del cerebro vivo de otro y detener una hemorragia letal. Visité el colisionador de hadrones, un enorme artilugio que investiga la esencia de la materia. Y luego vi un plato, un gran plato que escucha los susurros de estrellas muertas desde hace mucho tiempo. La humanidad es una maravilla. Me alegra que lo creas. Todo eso desde que estuve atrapado en la botella de Zephyr, todas esas cosas asombrosas, en menos de 200 años. Sí, pero, bueno, eso es solo ingeniería y tecnología. A pesar de todos los éxitos, seguimos desconcertados. Cuando no logramos contener el caos, nos inundan el terror y el pánico. Y nos peleamos entre nosotros. Claro que sí. Sois humanos. Es vuestra naturaleza. Ya, y la historia nunca cambia. El odio prevalece como una metástasis y sobrevive al amor. Yo solo quiero hablar de amor. Qué lío de contradicciones sois todos. Muchísimas gracias. La humanidad, menudo enigma. Dais palos de ciego en la oscuridad y aún así con vuestra inteligencia obtenéis grandes éxitos. Es toda una historia. Quiero ver a dónde irá a parar. ¿O cómo puede acabar? Eso también. Un mortal no lo sabrá nunca, pero un Jin tal vez sí. Tiene todo el tiempo del mundo. Qué afortunado eres. ¿Es posible? Pero las criaturas de polvo habéis logrado eclipsar el poder y el propósito de los Jin y los ángeles. No nos valoráis. Quizá nos marchitemos. ¿Y os desvanezcáis? Sí. Ya, pues ese solía ser el tema de todas mis clases y artículos. Lo sé. Y aún así, aquí estás.
Mi imposible. Sí. ¿Hola? ¡Estoy en casa! ¡Hola! ¿Jean? Amor mío. Jean. ¿Qué es esto? ¿Puedes oírme? Jean, háblame. Intenta hablarme. Deseo que me hables ahora mismo. Estaba durmiendo. Los Jean no duermen. Demos un paseo. Un paseo largo y vigorizante. He preparado algo para nosotros. Lo tengo todo planeado. Será una noche maravillosa. Será increíble. La mejor de nuestra vida. ¡Para! Estos campos electromagnéticos, puedo empujarlos fuera de mi cabeza. Puedo empujarlos fuera. Haremos un picnic. Vashvena o locapa baracasca baracas tubumu barabaras balak tubule. Ah, tocaremos el ukelele. Paricopos tumara katajus. Alicea, hay un lugar para mí aquí. Esas fuerzas nunca se irán. No de este mundo. Las superaré. Puedo hacer eso por ti. Tú eres mi Alicea y te amo. Gracias, gracias por intentarlo. ¿No crees que te amo? El amor es un obsequio, es un don de uno mismo entregado libremente. No es algo que se pueda pedir jamás. Nos engañé a los dos. En el momento que pronuncié ese deseo, te retiré el poder de concederlo. Yo, mejor que nadie, debería haberlo sabido. No voy a volver a fastidiarlo todo. Mi Jean, si este mundo no es para ti, deseo que vuelvas a donde perteneces. Sea donde eso sea.
La visitaba de vez en cuando y se aferraban a cada momento vivido. A pesar del dolor de los cielos estridentes, él siempre permanecía más tiempo del que debía, hasta mucho después de que ella le rogase partir. Prometía regresar mientras durase su vida y, para ella, eso era más que suficiente. Ah.